Ramos, presidente de la Asamblea Nacional, señoras diputadas, señores diputados, amigas y amigos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes y a través de ustedes al pueblo de Venezuela por la invitación para hablarles esta mañana. Quien ha escogido la senda de la política aprende muy pronto que su oficio le ofrecerá pocas oportunidades para la osadía y que la práctica cotidiana de la función pública es modesta en sus alcances y también en sus efectos. Y sin embargo, hay ocasiones en que las fuerzas convergen de forma decisiva y una clase política se ve a sí misma sosteniendo el hilo del destino entre los dedos. Hay coyunturas en que no es hipérbole decir que un grupo de representantes tiene, sino la capacidad de operar milagros, sí la responsabilidad de evitar catástrofes. Esa es la condición de esta Asamblea Nacional. Ese es el sagrado mandato que ha recibido en las urnas cada uno de ustedes. La labor de evitar un daño mayor al pueblo venezolano. Es cínico pretender ocultar la realidad. Es cínico dar explicaciones implausibles a las madres que apenas tienen alimento para sus hijos, a los hospitales que carecen de medicinas para sus pacientes, a los comercios que operan en los intervalos entre apagones eléctricos y racionamientos de agua. Es cínico hablar de conspiración internacional, de guerra económica, de inflación inducida, de sabotaje del sector privado, a quienes han sido testigos de primera mano de los errores y los abusos cometidos por las propias autoridades. Y de los excesos en la implementación a ultranza de un modelo que ha fracasado en todas partes. No puede un gobierno decirle a su pueblo, no confíes en lo que ves, sino en lo que te digo, porque nadie tolera que le obliguen a engañarse a sí mismo. Ninguna campaña de opinión pública, por más orwelliana, logrará ganarle la carrera a la evidencia. Partamos entonces de la más elemental honestidad. Venezuela atraviesa actualmente una emergencia humanitaria que es consecuencia directa de políticas públicas equivocadas. De una estructura endógena en donde la riqueza se ha esfumado entre la ocurrencia, la corrupción y la ineficiencia. Concurren en este escenario tres crisis paralelas y mutuamente reforzadas. Una crisis económica, una crisis social y una crisis institucional. Empiezo por la crisis económica, que en este momento ejerce mayor presión sobre las condiciones de vida de los venezolanos. Dos cosas resultan evidentes. Primero, que no es posible salir de esta crisis profundizando el modelo económico actual, sino más bien abandonándolo. Y segundo, que ese golpe de timón implicará una difícil transición para todos los venezolanos, en particular para los sectores más débiles de la sociedad. El tiempo apremia. Cada día que pase se hace más oneroso el ajuste y más lenta la recuperación. Es inútil invocar el pasado y preservar el statu quo. Prolongar la situación actual es, en el mejor de los casos, empujar una utopía fenecida y en el peor
aferrarse al poder por el poder y proteger canonjías a costa del bienestar de millones de ciudadanos de este hermoso país. Venezuela no puede esperar meses para corregir las profundas distorsiones en los precios, las distintas tasas de cambio que enriquecen a unos pocos y empobrecen a la mayoría. Las subvenciones irracionales y en particular las limitaciones al derecho a la propiedad y al ejercicio de la actividad económica. Es urgente devolverle al sector privado la seguridad jurídica y la confianza necesarias para inyectar recursos en el país y comenzar a generar empleos. Venezuela únicamente logrará salir del marasmo mediante la labor conjunta del sector público y el sector privado. Una labor que permita aumentar la inversión, diversificar la economía y abandonar esa condena disfrazada de bendición que es disponer de la mayor reserva de petróleo sobre la tierra. La recuperación requerirá también de la asistencia de los organismos financieros internacionales. El chavismo pudo satanizar el financiamiento externo durante el tiempo en el que la factura petrolera sufragó la cuenta de apasionadas proclamas de soberanía. Esa cuenta está hoy sobregirada. No hay soberanía en las filas de anaqueles vacíos en los supermercados.